Ante el inicio de la Feria de Chautempan, del 17 de julio hasta el 2 de agosto, se preparan eventos recreativos, deportivos y culturales. El alcalde Antonio Mendoza Romero apuntó que iniciaron el viernes pasado con la elección de la reina de feria. Tenemos desde la elección de reina con la participación de 16 señoritas. Ya el pasado viernes se eligió a la reina que representará a la feria Cuna del Zarape, Playa Limbo en la inauguración, Río Roma en el baile de gala. Tenemos una corrida que esperemos rebase las expectativas. El año pasado, podemos decirlo con mucho gusto, creo que a mi parecer la corrida del 2014 en la Feria de Chautempan fue la mejor corrida que hubo en el estado, con 6 toros de Piedras Negras. Hoy repetimos, 6 de Piedras Negras y 3 matadores que destacan esencialmente como extraordinarios banderilleros. Uriel Moreno el Zapata, quien indultó el año pasado al Joronguito. Leonardo Benítez, el León de Caracas, que también es un extraordinario banderillero. Es un duelo esencial, exclusivo. Y ahora sumamos a otro banderillero extraordinario y además paisano, José Luis Angelín. Le estamos dando oportunidad a los matadores de nuestra tierra, a una de las ganaderías más emblemáticas de Tlaxcala, Piedras Negras, y 3 matadores extraordinarios. De 90 eventos que se realizarán en la feria, 93% son gratuitos en el recinto ferial, donde se esperan entre 70 y 90 mil visitantes. El recinto ferial en años anteriores se decía que difícilmente la gente llegaría al recinto ferial, que las ferias serían un fracaso porque la gente no está acostumbrada a salir de las calles de la ciudad donde siempre se hacía la feria. El año pasado fue un éxito todos los eventos que se hicieron en el recinto ferial. Hoy casi la totalidad, incluido el evento de paellas, se hace en el recinto ferial y hay la garantía del transporte, la señalización. Se van a colocar lonas en todas las calles, en las esquinas, con flechas señalando el acceso al recinto ferial, para que la gente que nos visite a Santana Chautempan, como señas principales, deben buscar la estación del tren, y de ahí de la estación del tren hacia el oriente, a 1 kilómetro está el recinto ferial. Por último, Mendoza Romero garantizó la seguridad que habrá durante la feria con más de 100 elementos de seguridad municipal, además de elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Leonel López, Sistema de Noticias.